El director del Instituto Tecnológico de Apizaco, Sergio Rosales, destacó que durante este 2019 el ITA consolidó diversos proyectos, entre ellos su infraestructura, programas académicos y de cobertura. El Tecnológico Apizaco se está consolidando. Estamos por inaugurar el nodo de creatividad. Está en este momento un proceso de licitación del laboratorio de autotrónica con una inversión de más de 10 millones de pesos en equipamiento. Es algo bastante interesante. Estamos en un proceso de licitación de la adquisición de más de 190 computadoras para laboratorio de los alumnos. Resaltó que el nodo de creatividad y los diferentes laboratorios permite a los estudiantes contar con instrumentos necesarios para su formación profesional acorde al mercado global. Refirió que para el 2020 los retos están en la consolidación académica. Que es algo que vamos a buscar, consolidarnos en la parte del centro de idiomas, que es un servicio muy importante que ofrece el Tecnológico de Apizaco, y eso es lo que vamos a continuar. Seguimos siendo una de las mejores instituciones de educación superior en materia de ingeniería. Llegamos a tener 4.848 alumnos en este semestre. Logramos un récord. Ahora, noticias, Belén Rodríguez.